Nuevo bloque de noticias en Edición Central. No ha habido sesiones en los últimos días, pero sí muchas actividades. Vamos a hablar ahora de las culturales. Exactamente, vamos a hablar de las actividades culturales en el Senado de la Nación. El lunes pasado se inauguró una muestra fotográfica que se puede visitar con entrada libre y gratuita, entrando por Hipólito Yrigoyen 1849. La muestra se llama La Mirada Aleatoria y está en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta. Bueno, esta es una muestra fotográfica que nos acerca el autor, el artista Javier Pérez Díez. Es una muestra de muy buena calidad artística que ha sido presentada en otras salas de muestras fotográficas muy importantes y se llama La Mirada Aleatoria. Es un mensaje que tiene que ver cómo se lo prologa Horacio Quiroga en su. En el catálogo, tiene que ver con una mirada humanizadora de muchísimo interés que nos acerca a imágenes artísticas, imágenes sociales y políticas, desde la particular mirada del artista, que además de su belleza, tiene la capacidad de captar momentos de la realidad que transmiten en sí mismo muchas cosas. Pueden verla. El público hasta el miércoles que viene y realmente se disfruta. Quedan pocos días para disfrutar de las vacaciones de invierno aquí en la ciudad de Buenos Aires y la Biblioteca del Congreso de la Nación tiene dos propuestas de cine para los más chicos. Los detalles nos los da Julieta Picera de la biblioteca. Se va a hacer el 13º Festival de Cine Internacional Nueva Mirada para chicos y para jóvenes, que se da con la Biblioteca del Congreso y la Asociación Nueva Mirada, como todos los años. Se van a presentar dos películas, una, El Cuadro, a las 3:30 de la tarde, que es recomendada para mayores de 11 años, y a las 6:30, Rhodesia y El Diente de la Princesa, mayores de 3. Dos películas para chicos para venir en familia. Que se hace con el programa Compartiendo Miradas. Como todos los años, libre y gratuito, como siempre, los invitamos a verlo acá en el Auditorio Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¡Ratas, ataque! Cuando el último reino mágico peligra, el más fantástico viaje se inicia. Julieta Picera nos sigue contando ahora sobre los ciclos de cine para adultos que se desarrollan en la Biblioteca del Congreso de la Nación, también con entrada libre y gratuita en Alcina 1835. Les recomiendo ir a ver cine a esa sala. La sala de Leonardo Fabio es como ir 20 años para atrás en cuanto a que no se escucha un sonido, un pochoclo, nadie come. Se ve cine como nos gustaba ver cine antes. La Dirección de Gestión Cultural de acá de la Biblioteca del Congreso tiene dos películas próximas a estrenarse. La primera, el jueves 31 de julio, Tiempo Muerto se llama, es un documental argentino de Baltasar e Iván Tocman, que narra la historia de los ganadores del Mundial de Básquet argentinos de 1950 y está basada en un libro de 1956 llamado ¿Dónde habita el olvido? De Emilio J. Gutiérrez. ¿Vos sabés la historia de campeonato mundial? El mejor equipo argentino de básquet del siglo XX fue el equipo campeón del mundo en el 50. ¿Y qué pasó? No están más porque no lo dejaron jugar más, porque lo suspendieron de por vida. El martes 5 de agosto tenés, ya después de terminadas las vacaciones de invierno, la película Venimos de muy lejos, que trata la historia de los integrantes del grupo de teatro Catalinas del Sur, que se preparan para presentar su obra Venimos de muy lejos en la plaza del barrio en el que siempre estuvieron, La Boca. De pronto, el documental y la ficción se mezclan, el pasado y el futuro también. Y la historia de varias generaciones de inmigrantes, judíos, gallegos, se juntan después de muchos años y reviven momentos de unión y de cooperativa.
El próximo 10 de agosto es el Día del Niño y el Senado de la Nación, a través de una actitud solidaria, comenzó una campaña para recolectar juguetes que van a ser entregados ese día a los chiquitos internados en el Hospital Garrahan. Tienen que ser juguetes nuevos y hay tiempo hasta el 7 de agosto para acercarse aquí a alguna de las entradas del Senado de la Nación y hacer su colaboración. Nosotros estuvimos hablando con Marcelo Plomer, que es el director de Recursos Humanos de la Cámara Alta, que nos da los detalles. Vamos a ir al Garrahan por tercera vez también. Nos llena de orgullo, nos hace parecer más al Senado, porque lo sacamos para la calle, mostramos otra cara del Senado y nos hace muy bien a todos y sobre todo a los chicos. Sabemos que son 500 camas, como siempre, y siempre llevamos algo más porque hay muchos familiares internados y familiares chicos, hermanos a veces, que son chicos, que lo están cuidando porque hay chicos que tienen muchos meses de internación y se turnan con los padres, también llevamos algo para ellos, intentamos tratar de cubrir todos, hay lugares donde no se puede entrar, obviamente, pero dejamos afuera para que los familiares lo vean, charlamos mucho con los padres, tratamos de brindarle todo apoyo, cariño, todo nuestro, todo lo que sentimos. Y nos ponemos en el lugar de ellos y bueno, son muy agradecidos, sobre todo las autoridades del hospital que agradecen este tipo de gestos. Bueno, nosotros estamos poniendo cajas en todos los accesos de los edificios. Lo que los médicos nos recomiendan, que los juguetes sean nuevos porque vienen embolsados, vienen con desinfectados, y en cambio cuando los juguetes son usados, los tenemos que pasar por acá por un proceso de lavandería especial. Lo mejor en estos casos es porque no es la actitud del juguete en sí, sino es la acción de que los chicos se reciban eso y se sientan muy alegres por eso. Seguramente vamos a estar cubriendo con cámaras de Senado TV lo que es la entrega y la recolección de estos juguetes para que los chicos del Garrahan tengan un muy lindo Día del Niño. Cambiamos del tema, vamos a una de nuestras secciones favoritas que tiene que ver con nuestras efemérides parlamentarias, donde repasamos la historia del país a través de la historia de las leyes que sanciona este Congreso de la Nación. Vamos a remontarnos al 30 de julio de 1986, cuando se aprobaba aquí en este Congreso la adhesión de nuestro país a la convención que está en contra justamente de los tratos degradantes y la tortura para las personas que no cuentan con su libertad. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia. Efemérides parlamentarias. El 30 de julio de 1986, el Congreso aprobó, mediante la Ley 23.338, la adhesión de nuestro país a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y firmada por el gobierno argentino el 4 de febrero de 1985. La tortura es para esta convención todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, o de castigarla por algo que haya hecho. Entre otras acciones, se prevé la formación de un comité de seguimiento del cumplimiento de las normas del tratado. La adhesión a esta convención y otros tratados internacionales tomó jerarquía constitucional tras la reforma de nuestra Carta Magna en el año 1994, en el artículo 75, inciso 22.
El denominador común de estos tratados, de los que la República Argentina es parte, es que se basan en temas directamente vinculados con los derechos humanos. Su origen inmediato se remonta a la reacción internacional ante las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y son consecuencia directa de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que pasó a ser el ámbito natural para la elaboración de estos convenios internacionales. A la adhesión de nuestro país a la Convención contra la Tortura se sumó el 28 de noviembre de 2012 la Ley 26.827, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Efemérides parlamentarias. Seguimos en vivo en Edición Central, hoy desde el Salón Azul de la Cámara Alta, llevándoles la información parlamentaria más importante de la semana. ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a ver cómo está el tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Abrimos esa ventanita imaginaria y vemos desde el Congreso la mirada de sus alrededores. Allí otra de las figuras que se fingen desde hace muy poco tiempo aquí, que tienen que ver con una réplica de las esculturas de la escultora Lola Mora, que fueron restituidas, que estaban en la provincia de Jujuy y con el trabajo de la senadora Liliana Ferner fueron inauguradas este año cuando fue la Asamblea Legislativa el sábado 1 de marzo, cuando estuvo presente la presidenta Cristina Fernández. Vamos al tiempo. Así es, para hoy la máxima 19 grados, la mínima seguramente ya se cumplió, fueron 12 grados. Vemos también el tránsito por Avenida Entre Ríos y Callao. Por ahora sigue fluyendo, no podemos ver lo que está pasando en la Avenida Corrientes, pero debe estar bastante liviano, si no suele estar bastante parado el tránsito acá frente al Congreso de la Nación. Y el pronóstico anticipa para las próximas horas parcialmente nublado. Así que a disfrutar de estas horas de sol espléndido aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos llegando al final de Edición Central. Nos vamos a ir con música. Exactamente, una actividad que hace la Secretaría de Cultura de la Cámara Alta. Una vez al mes tocan grupos en el Salón Arturo Illia. El viernes pasado fue el turno del grupo Páramo. Sabemos que la flor se marchitó.